Claro Video, el mejor entretenimiento en donde quieras. Después de casi 4 horas de reunión, aún se desconoce el día. Lo que sí es claro es que la próxima semana habrá paralización. Don Carlos Andoni, usted no quiere que sea el día miércoles, que es lo que venía ventilando, que sea este día la paralización. No, al revés. La asamblea, unos gritaban lunes, gritaban acá, gritaban allá. Pero hay que ver algo. Nosotros los dirigentes, por algo somos dirigentes, tenemos que saber orientar las asambleas. Y la asamblea llegó a la conclusión que todavía teníamos que ir a consolidar algunas bases en el departamento de Cortés, Lloro, Santa Bárbara y Copán, para poder consolidar ahí y irnos a un paro total. Porque no podemos irnos y después otro no va a ir al paro. Y entonces está. Nosotros no estamos en contra del gobierno, estamos en contra de que no nos dan la seguridad. Y el presidente no quiere reunirse con la comisión a nivel nacional, yo no digo Tegucigalpa, a nivel nacional del transporte. Ahora, don Pedro Gómez, representante del sector taxi de la ciudad capital, ¿hay paralización o no hay entonces? Sí, no, la próxima semana hay una paralización. Eso llegamos, nos costó ponerlos de acuerdo, pero sí la próxima semana habrá una paralización. No queremos decir el día por cuestiones de seguridad personal y todas esas cuestiones, pero queremos decirle al presidente Juan Orlando Hernández que lo reciba, que él depende de que esta paralización no se dé, porque fuimos claros y queremos una paralización, toma de carreteras, toma de ciudad, y por darle oportunidad a aquellos compañeros que vayan a terminar de hacer afinamientos a sus sectores, se quedó que va a ser en el transcurso de la semana el paro, no queremos decir el día. Entonces, en ese sentido queremos decirle, nosotros estamos amolados, ya no aguantamos los muertos, ponemos el billete, y esto se le está yendo de las manos al gobierno, y el gobierno es el galante de dar seguridad a todos los hondureños. Nosotros no estamos pidiendo seguridad solo para Tegucigalpa, estamos pidiendo seguridad para todo el país, no solo para los transportistas, porque la Constitución de la República es clara y dice que el Estado es el galante de dar seguridad a todos sus ciudadanos. Entonces, no es posible que aquí todos los días hayan 5, 10 muertos. Ayer se mataron a un exfiscal, hoy mataron a un compañero en La Ceiba por la extorsión. Entonces, esto es imparable y van a tener que hacer, si no puede y no tiene capacidad, que pida apoyo a organismos internacionales o a gobiernos amigos. ¿Por qué no concluyeron en un día en específico? Pues el día está, pero lo que pasa es que no queremos decirlo porque por estrategias nuestras. ¿El miércoles, como dice don Jorge Lanza? Podría ser el miércoles, pero sí hay paralización, eso va, eso no se descarta. Los costó ponerlos de acuerdo en ese sentido, pero salimos unidos de aquí con los compañeros y vamos satisfechos. Gracias, don Pedro Gómez, representante del sector taxi. Don Jorge Lanza es el que está, como quien dice, como con más ánimo de dar a conocer este día en específico, porque no lo han querido ventilar para darle tiempo al presidente de la República. Si nos ayuda, amigo, por acá, en directo para HRN y Telesistema Hondureño, vamos a escuchar a don Jorge Lanza. A la situación de los autobuses, solamente en la capital hay 1.750, entonces imagínense usted a nivel nacional cuántos podrían ser si hacemos esa multiplicación más o menos por 4. Estamos hablando de que estaríamos paralizándonos alrededor de unas 50.000 unidades a nivel nacional el día próximo de la semana próxima. ¿Qué día en específico, don Jorge? Estamos, pues, que es la próxima semana, no podemos anunciar ahorita específicamente, vinieron a decirme de que era un día de la próxima semana, que no podíamos definirlo en este momento y sería irresponsable decirles qué día va a suceder esto. Bien, muchas gracias. Allá al fondo está don Marvin Galo, también vamos a buscar ahí a ver si alguien está anuente, dar a conocer. Don Marvin Galo, muy buenas, estamos en directo para Telesistema Hondureño. Don Marvin Galo, ¿cuándo definen ustedes el día en específico que van a paralizarse? Bueno, en el transcurso de la semana. Creo que ojalá y el gobierno entendiera y pudieran hacerse responsables y tomar medidas reales para el tema de seguridad. Y yo creo que seguimos demostrando el sector de diálogo que somos. Sin embargo, la gente está indignada, todos estamos muy molestos, con un mal sabor de boca. Son vidas humanas las que se están perdiendo y lastimosamente están cayendo directamente al sector en todos sus aspectos, urbano, interurbano, taxi, y realmente no vemos una claridad, un verdadero sistema de investigación y de prevención en el tema de transporte. Y eso nos preocupa porque el 70% de la población se moviliza en servicio público.
Se habla del miércoles, para finalizar, ¿sería el miércoles? Bueno, ustedes tendrán la información el día para que la gente esté informada, creo que seríamos irresponsables, pero sin embargo, solo nos autorizaron que para la próxima semana habrán movimiento. Gracias, don Marvin Galo, muy amable. Bueno, ya es lo que acaba de finalizar en esta reunión que duró alrededor de 4 horas, compañeros, desde aquí, desde un restaurante de la ciudad de Siguatepeque. Regreso con ustedes, que tengan buenas tardes.